Rota. Ay, ahora ponemos apuestas en cuanto podamos. Venga, esa oveja la dejo ahí abandonada. Seguro que es probable que venga. Es probable que venga. Y vamos a tirar. Venga, 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 venga. Ovejitas, nos hacen falta las ovejas como si no hubiera un mañana. ¿Qué es TTV? Twitch ATV. ¿Esto qué es? ¡Qué grande, Ozbazki! Muchísimas gracias. Eres un sol, tío. Es un sol. Esto es increíble, tío. Esto es increíble lo grande que sois, tío. La comunidad en concreto y. O sea, la comunidad en general y Ozbazki en concreto. Sois los. De verdad, tío. De verdad, bien, bien, joder. Qué bien pinta 2024. Tengo un montón de ideas, un montón de cosas. Ah, que quiero hacer. Con gente como vosotros detrás, tío. Posible, tío. Yo creo que sí. Yo creo que lo podemos petar, tío. En 2023 ha sido un año. Bueno. Muchos altibajos, muchas dudas, muchos. A ver, 2024 yo creo que puede ser. Puede ser la leche. Vale, un segundo, estoy toqueteando cosas del streaming. Quería poner la meta diaria de sub. Hoy estoy streameando, pues. Bastante más tarde de lo habitual. ¡Coronel! Pues mira, te voy a ser sincero, coronel. Me he pasado toda la noche en vela para acabar la academia. Es increíble, no se acaban, tío. Los artículos que tengo que hacer de la academia no se acaban. No sé dónde me metí. O sea, claro, es que ten en cuenta que lo que quiero hacer de guía de cada enfrentamiento, ¿no? No serán matemáticas, pero si hay 10, 16 por 16, o sea, con cada civilización. Te puedes enfrentar a 16 civilizaciones. O sea, 16 por 16. ¿Cuánto sale eso? 200 y pico, ¿no? 10 por 10 es 100. 20 por 20 es 400. Pues a medio camino son 200 y pico. Y tengo que escribir 200 y pico guías de cómo jugar cada civilización. No acabo. Me lo he propuesto acabar esta semana. Entonces me he pasado la noche en vela haciendo eso, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que había un momento ya. He avanzado mucho, pero al horario que tenía que. El horario habitual de streaming. Ha sido imposible. Ha sido imposible. 256, qué locura. Tío, veo mucho incrédulo, ¿eh? Veo mucho incrédulo por aquí. Bueno. ¿Qué pasa, Sofa? Muy buenas. Ah, vale, desde el celular, primero de todo, mil millones de gracias, Sofa, eres enorme. Mil millones de gracias. Y segundo, cierra la aplicación de Twitch, vuelve a entrar y seguro, bueno, seguro no, porque ya no sé cómo funciona Twitch, esto es un desastre, pero creo que te puede aparecer la opción. O sea, la cierra, vuelves a entrar y el próximo mensaje que vayas a escribir te debe de aparecer esa opción. A ver, un segundo, lo que yo iba a hacer. Y vamos a poner los subdiarios, hombre, para remarcar lo grandes que sois y cómo apoyáis al canal. A ver si lo consigo. De momento, como no ha sonado la alerta, solo señala que hay uno. Pero bueno, ahora se actualizará. Ahora se actualizará. Vale. ¡Ahora! ¡Qué grande! 8 misazos, tío. Enorme. Enorme. Muchísimas gracias por el Prime, señor. Muchísimas gracias. Vázquez es tier nivel 1. ¡Qué grande! Ahí va. ¡Qué grande, Sofa! Pues. No tiene. Este tío no es scouteado porque nosotros tenemos tantas ovejas. Viene bien, pero al mismo tiempo, en este mapa, con esta civilización. Como lo vamos a encerrar al final en su base, al final vamos a querer no tanto ovejas, sino que también, ¿no? Pero vamos a querer tomar los ciervos y eso, porque es que lo vamos a tener encerradito en su base. O ese es nuestro objetivo, vamos a ver si lo conseguimos. Juana, Juana, Juana. Vale, aquí hay un jabalí. ¿Cuánto le queda a Juana para subir de nivel? Muy poquito. Muy, 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 muy poquito. Creo que hemos tenido mucha suerte escauteando y que no lo sé, no lo sé, ¿eh? No es normal tal cantidad de ovejas. Venga.
Vamos, Juana. ¿Qué pasa, señor Framas? ¿Cuánto tiempo? Pues yo creo que si jugamos bien cuatro partidas, creo que lo tenemos. ¿Pero no has soltado el oro, Juana? Ah. Juana. Suelta el oro, Juana. Que tiene 9 de oro. Entonces no quiero... No quiero convertirla porque pierde ahora. ¿Qué pasa, Frankie? Muy buenas, tío. También tú hace tiempo que no te pasabas, ¿no? Bueno, el Team Vortex ahí marcando la referencia como siempre. Vale. Entonces ahora va a llegar el momento en el que el rival ya se encierra en su base, ¿vale? Mira, te digo una cosa. Se me ha ocurrido una cosa un poquito malvada. No, demasiado oro. Se me ha ocurrido una cosa muy malvada. Vamos a ver si sale bien o no. ¿Juana ha matado al jabalí? No, Juana ha matado al jabalí. Quiero ponerle una torre aquí. Para negarle las... Para negarle las vallas esas. Si le negamos esas vallas, este tío va a sufrir mucho. Y me gustaría ir a tomar comida. Pero no, si me llevo estos aldeanos... Venga, vamos a acercarnos. Venga, vamos a quedarnos ahí. ¡Qué paleta! ¡Paleta de coco! También, ¿cuánto tiempo? Se nota que a este horario viene mejor a muchos, ¿no? Qué pena que no pueda estar a este horario siempre. Qué pena que no pueda hacer 8 horas de directo al día. Ojalá pudiera ser 8 horas de directo al día. Ahí no habría hecho falta Juana. Ahí nos habría hecho falta Juana, tío. No pasa nada. No pasa nada. ¿Dónde matamos al jabalí? Por ahí. Venga. Venga, consagramos un edificio que va a ser este. Vale, lo tenemos. Vale, lo tenemos. ¿Qué le pasa a este tío? Se está pasando de, a la hora de construir. Está construyendo... ¿Qué pasa, señor Rus? Está construyendo 1.000 millones de torres. Entonces, vamos a por él. Ahora nos va a hacer falta para ir a por él... Muchísima cantidad de... Vale... No, me está fallando un dispositivo de ordenador. Que en la leche, no me falles, dispositivo. Ya está, lo ha apagado. Venga. Vale. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Vale. Arqueros. No creo que se atreva a tomar eso, ¿no? Por si acaso. Venga. Vale, lo único que nos hace falta es, señoras y señores, pues muchos lanceros. Es que este tío, esta gente es muy guarro, tío, lo que hacen, tío. El cómo se encierran, es todo muy guarro.
Es todo muy guarro. Y me va pillado el ordenador ahora, no sé por qué. ¡Ah! ¡Ah! Pesadilla, me va súper pillado. Me va súper pillado. ¡Ah! ¡Qué pesadilla! En el campo de batalla. Vamos a darlo todo en el campo de batalla. Venga, yo creo que no nos hace falta más gente en comida. Nos hace falta más arietes para hacer... de verdad, ¿eh? El juego es lo que me va mal. Pues lo he explicado antes, gente de Pixel. Luego recuérdame lo que te lo vuelvo a explicar. Venga, vamos. No lo sé, yo creo que es por el dispositivo USB este, que de repente se me ha empezado a conectar, desconectar. Una pesadilla. Venga, creo que sí que nos haría falta un par más en oro, quizás. Venga, una. Vale. No. Ya vamos a empezar a hacer arietes. Venga, vamos, 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 que podemos. ¡Y coronel! Siempre se me olvida, tío. Coronel, eres... Siempre se me olvida, ¿no? Que si el rival se encierra, pues nos ponemos a comerciar y le sacamos una ventaja económica. Aunque en este caso no estoy tan seguro de si sería una ventaja económica. Pero bueno, siempre se me olvida, ¿eh? Nos va a tratar de snipear a Juana, ¿eh? Nos va a tratar de snipear a Juana. ¡Rodenet! Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. ¿Mejorando el sueño? ¡Qué grande, Rodenet! Vamos. El sueño es que ya no sé a qué te refieres. Ya no sé a qué te refieres con el sueño. Venga. Necesito otro más. Venga, quita, 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 quita. Un poquito más de madera, bien. A ver, no es una cosa siempre, es una cosa cuando estoy muy cansado. Que bueno, suele ser bastante habitual, ¿no? Porque a veces me pego unas jornadas curiosas. Bien, vamos. Uno, dos, y Juana va a ser el tres. Juana va a ser el tres. Uno, dos, tres. Vale, estaba claro que nos iban a matar a Juana. A mí creo que tengo una cosa pues deficiente. Ha hecho una cantidad de tropas increíble, tío. Se ha quedado sin comida, ¿eh? Se han quedado sin comida. Vale, buenas noticias, se ha quedado sin comida. No tiene comida, tiene que hacer un montón de granjas. Vamos a ver si somos capaces de nosotros de... Venga. Vamos a ver si somos capaces de nosotros de... Venga. Venga. Juana al final no sale. ¿Qué pasa con Juana? Sale, no sale, Juana. Sale, no sale, Juana. Venga. Vamos a ver que tenemos una capacidad de reponernos. Deberíamos tener una capacidad de reponernos increíble. Vamos a ver qué leñez pasa.
A ver, se echa para atrás, fijaos cómo se echa para atrás. Quique Marto, Muchichi, pero ¿qué pasa hoy, tío? Tengo que streamear por las noches a partir de ahora siempre. ¡Qué grandes sois! Pues es buena hora para que vuelvas. Es buena hora para que vuelvas, tío. Está en un estado de forma espléndido. Espléndido. Venga. Buena, vuelve al campo de batalla, venga. Vamos. Vamos. Ah. Bueno, no por no querer, qué pena. Sí, tiene pinta que va a querer ir ahí. Para atrás. Vamos a rescatar a Juana. Vamos a con Juana lo... Venga. Vamos. ¡Vamos! Que esto no va a acabar así sin... Perdón. Perdón por los gritos. Esto no va a acabar con... De una manera tan fácil para este tío. No va a... Venga. Ahí va, Juanita, creo que no la hemos llevado ya. Uno de madera. Ostras, que encima la vamos a tener de nivel 3, chavales. ¿Dónde está Juana? Ahí está. Llegando tarde, pero llegando. Mira cuánto queda. Un poquito. Estoy sin testir, pero sí que no, no... No, por una vez... O sea, él no va a salir. Qué sinvergonzonería. Juana ya. Juana ya. ¿Cómo se pica? ¿Cómo se pica?
Limao Double Palisades. Yeah. Me ha dicho, muy bien, te has aprendido la guía de Juana de Arco, muy bien. Y le he dicho, bueno, pues es que jugar con Susi es todavía más fácil, porque con Juana al menos tienes que atacar. Con Susi es que ni eso, te quedas encerrado en tu base y ya está. Señores, de verdad, qué locura. Cuatro sub en nada. Sois enormes. Sois enormes. Quique Marto, Rodenet, Sofá sin relleno, Off Vázquez, sois enormes. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, a todos los demás que estáis aquí también. Muchísimas gracias por el apoyo. ¿Te estoy escribiendo? Tú no importas. You don't matter. Me ha escrito ahí al final. La gente como si